Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Primero dígame si se escucha y si se ve bien, por favor. ¿Qué tal ahí? Por favor. ¿Cómo están? Se me está perdiendo el foco ahora que me va. Está mucho mejor. Sí, no sé. El foco lo hace automático la cámara, así que ahí está. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal estuvieron? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de... Volvemos al DM Responde y tenemos una cantidad de anuncios hoy para hacer y algunas cositas para mostrar. Así que vamos a empezar esa parte ahora mismo. Mañana tenemos a Nurem, que es nuestra campaña homebrew de D&D quinta edición. La última vez la parte se quedó en un basurero charlando con la gente que vive ahí, así que seguro va a estar interesante. El viernes tenemos el diferido del Jardín de los Presentes, que es nuestra aventura homebrew de Vampiro la Mascarada de quinta edición. Que viene con una sorpresa este capítulo, así que espero que les guste. Los miércoles estamos sacando los memes que ganaron el concurso de memes de nuestro canal de Discord, así que hoy les dejamos uno que hizo Electra por Electra sobre Vaquero y Adria. Qué grandes. Buenas, buenas, ¿qué tal? Seguimos. Vamos a participar del carnaval rolero que está organizando la gente de Concilio del Sur a fin de mes. Y hay un montonazo más de gente participando, hay un montón de actividades para hacer. Les recomiendo que vayan a su servidor de Discord y a su Instagram, a todos lados, y les pregunten cómo participar, porque hay un montón de actividades geniales y nosotros vamos a estar ahí compartiendo un poquito con ustedes. Seguro vamos a avisar más sobre la fecha de qué se va a tratar, pero bueno, pueden ir informándose ustedes por esos lados. ¿Qué más? Vamos a tener algunos cambios en la programación. Se vienen un par de cosas nuevas, otras que por un tiempo no vamos a hacer más. Pero hay un montón de cosas nuevas que estamos preparando y con muchas ganas. Así que tenemos algunas cosas pensadas para diciembre. Y durante enero es nuestro mes de vacaciones. Pero vamos a tratar de seguir presentando material durante ese mes, aunque estemos de vacaciones de stream y de grabar videos. Importantísimo. La nueva programación va seguro a salir a fin de enero, a fin de diciembre, quiero decir, con probablemente todo el material que tengamos pensado desde principios de año hasta, no sé, meses adelante. La semana que viene tenemos un podcast especial, va a estar divertido. Todavía no vamos a decir nada. Pero va a ser una sorpresa, va a estar bien, va a estar bueno. Seguramente contamos algo durante estos días. Y el próximo DM Responde, que es el miércoles 17, también vamos a tener una sorpresa. Todavía no lo vamos a contar qué es, pero ya lo vamos a hacer, ya más cerca de la fecha. Y este es el mes definitivo, es noviembre, en el cual vamos a poder arrancar el stream de Creando Juegos de Rol. Que es lo que quisimos hacer todo el año desde que terminamos... de Acción de Mundos. Pero bueno, este año fue complicado en muchos aspectos. Gracias a Gun por la suscripción, que grande. Pero bueno, como venía diciendo, fue complicado. Así que vamos a empezar este mes y probablemente en diciembre sea el segundo. Vamos a ver.
Y a todo esto, hay algo que nos pasó estos días y es que nos trajeron una sorpresa acá. Una de las personas que nos sigue hace mucho tiempo y siempre estuvo acompañándonos y agradeciendo todo el trabajo que hacemos. Y nos trajo este regalo, que yo no lo puedo creer. Miren lo que es. Nos imprimió el barco en el cual juegan. Este es el barco de la campaña de D&D de quinta edición que estamos jugando. Se llama Nube Solitaria. Tiene estas velas rojas que se mueven. También se le mueve el timón acá abajo. Y si miran bien la base, no sé si se alcanza a leer. Ahí dice Nube Solitaria, que es el nombre del barco. Y acá dice Emanrel, que es el nombre del capitán. La verdad que fue una sorpresa que nada, nos alegró muchísimo. Me da mucho miedo romper. Que nos alegró muchísimo, nos encanta el barco. Yo no lo podía creer cuando lo vi. Es gigante además, es enorme, viene tipo el tamaño de mi cabeza. Y nada, muy muy contento, muy agradecido por esto. Me encanta. Más allá de, digamos, de que hagamos la campaña para el canal, está buenísimo, que es mi única mesa de rol ahora y está bueno poder jugar rol, pero me alegra mucho que a ustedes también les llegue, estoy seguro que a la tripulación también, así que nada, gracias, nosotros lo conocemos como a Facundo o Botija, si estás viéndonos, qué grande, de todas maneras, si ustedes también, digamos, miran la partida y la disfrutan, te los agradecemos un montón igual. Es muy lindo poder compartir con cualquiera que quiera ver la aventura. Así que nada, estamos sin palabras. Es impresionante esto. Ahora sí, veo un par de nombres nuevos, veo un par de nombres que ya conocidos. Gracias por pasar. Y vamos a... pasa con la cámara. A ver si se arregla. Espera. Ahora sí, si es la primera vez que vienen o por ahí no lo conocen este programa, la idea es que me hagan preguntas de juegos de rol y yo las voy a responder lo mejor que pueda en el orden que me aparezcan. Así que no tengan drama, pregunten pregunten lo que quieran de rol o de otras cosas también. Voy a responder con todo el conocimiento que tengo. O si no, buscamos en internet, que es todo el conocimiento que hay. algo vamos a encontrar y algún consejo seguro les puedo dar. ¿Cómo se me desacomoda la cámara cada 2x3? Ya va. Grande, pues. Bueno. Sir, ¿alguno me recomienda algún canal donde hagan introducción a PBTA? Si no me equivoco, juega mucho PBTA en... Escuelita de Rol y Concilio del Sur. Ahí se juega mucho PBTA. O tal vez me estoy confundiendo yo. Pero por ahí son buenos lugares para ir a preguntar. La idea de PBTA o Powered by the Apocalypse son juegos de rol más tirados a la narrativa que a la parte mecánica, como vendría a ser D&D. Aunque, tiras un dado, quiero hacer esto. Bueno, cuando hagas eso, tiras un dado, le sumas esto, todo esto y haces X cantidad de daño. Ahora, a diferencia, en PBTA puede ser diferente, digamos. Algo así como, cuando tu personaje está en peligro, podés hacer alguna de estas cosas. Entonces vos tirás y en base al resultado tenés un rango de éxito y fracaso, entonces es más un espectro que un resultado definitivo. Mientras más alto tires, por decirlo algo, mientras más alto tires, mejor va a ser tu éxito que mientras menos tires, porque si mientras menos tiras, simplemente vas a tener un gran fallo, pero en el medio hay algo que se llama éxito parcial o cosas por el estilo. Cada sistema en PBTA le suele cambiar los nombres. Al estar más tirado a la narrativa, hay cosas que menos obvias. Por ejemplo, los puntos de golpe en D&D son un concepto muy extraño, porque digamos, si tenés 30 puntos de golpe, ¿qué significa eso a nivel tipo salud? En Powered by the Apocalypse se suelen basar en estados en general.
Puede ser de salud, pueden ser mentales, pueden ser emocionales. Y son cosas que afectan al personaje. No solo te afectan en la hoja de personaje, sino que también te afectan en cómo deberías rolear el personaje. Si en algún momento tenés el estado, por ejemplo, el estado histérico marcado, deberías buscar la manera. Tu personaje entró en ese estado por alguna cosa externa y es como se siente en ese momento. Y deberías tratar de explorar un poco esa parte. Grande Gun. Estás percibiendo a nota en los cheers, qué grande. Así que sí, y PBTA va por ese lado. Es mucho, mucho más narrativo. Hay que estar bien, bien atento a las cosas para hacer. Y la verdad que es un gran sistema, súper divertido. De hecho, nosotros probablemente el año que viene empecemos una campaña de PBTA que es de Avatar. Es un sistema basado en Powered by the Apocalypse y pertenece al conjunto de PBTA. Va a estar bueno. Melcaya, ¿habrá evento para Navidad? Creo que no sé. Perdón, sí sé, no estoy en libertad de decirlo ahora. Tal vez hay algo, estamos preparando algo. Es lo que anunciamos hoy temprano. Cuando estemos más cerca de la fecha, vamos a hacer algo. Pero bueno, gracias por estar ahí atento. Está buenísimo. Vaquero. En una campaña tengo un NPC que es vidente. Y querría saber. Si se te ocurre una forma de implementar que este NPC ve cosas del futuro, ya que bueno, como la party puede cambiar todo, no sabría cómo hacer un tipo de profecía. Bien. Esto es algo siempre súper complicado. Cuando vos tenés. Alguna. Le das a los jugadores, o vos mismo, una profecía, o ellos mismos tienen la posibilidad de ver hacia adelante como el hechizo. Suele ser complicado. Pero lo cierto es que. Acá llego. Lo cierto es que, pero en realidad estoy. La forma en la que yo lo entiendo, el tiempo y las acciones que dentro de él no se desarrollan de manera lineal. Así que si vos ves el futuro, la opción de modificarlo es sumamente válida y hacer cualquier cosa. Entonces. Cuando un personaje, yo lo entiendo así, cuando un personaje ve el futuro, lo que ve es lo siguiente: si sigue este curso de acciones, esta línea derecha va a llegar a ese punto. Ahora, probablemente los jugadores quieran modificarlo o decían que eso no suceda. Ahora, se pone mucho más complicado cuando vos te pones súper estructurado y decís esto va a pasar sí o sí, el oráculo de los reyes dijo que esto va a pasar, entonces va a suceder y vos como DM trabajás. Todo lo que puedas para que ese evento suceda. Entonces, si vas a ir por ese camino, súper importante, el evento que ellos vean no los incluya. Que tal vez incluya algo que ellos, con los que ellos puedan relacionarse, pero que no, que los jugadores se vean ahí parados en esa visión del futuro. Va a complicar mucho las cosas. Ahora, si vos pones simplemente que, qué sé yo, que tal vez el rey se va a reunir con. El rey del pantano se va a reunir con el rey de la montaña. Bien. Eso es un dato importante para la aventura. Y los jugadores no están ahí y saben que algo va a pasar en ese lugar. Con estas dos personas. Y no te va a complicar tanto para manipular la historia después. Si ellos quieren detener esa reunión, lo van a poder hacer. Y simplemente esa profecía va a ser como. Se va a perder. Es difícil estructurar el tiempo, sobre todo en el futuro, es mucho más fácil hacer el pasado. Por eso los viajes en el tiempo son confusos. Y mi recomendación es esa: que no sea súper estructurado, trata de no incluir a los personajes dentro de las visiones, porque ellos van a hacer lo que tengan ganas. Y si vos decís, bueno, el miércoles que viene los personajes van a estar en un castillo, y el jugador sabe eso, el martes a la noche se va a ir al otro lado del mundo y no va a estar en ningún castillo. Por decir algo, ¿no? No, es que los jugadores van a actuar siempre en contra tuyo, pero al tener la libertad absoluta no tienen por qué ir ahí. Por otro lado, también vos puedes hacer tipo, bueno, van a aparecer en un castillo y de repente se despiertan en el castillo. Dices, oh, la bruja del pantano me había dicho esto, pero ahora, ¿cómo llegué acá? Y se genera toda otra serie de preguntas. Yo buscaría esa manera de hacerlo. Siempre, siempre, es muy difícil. Muy difícil poner a los jugadores en una visión del futuro.
si la haces demasiado estructurada. Ahora, capaz que no, capaz que hay otra salida. Espero que lo encuentres. Y espero que estos comentarios sirvan. Me calla. ¿Hay algún sistema de rol donde juguemos como los monstruos? Con los monstruos se enfrentan a los personajes. Sí, de hecho. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos. D&D es. Tiene un montón de razas que vos podés considerar monstruosas. Y podés pelear contra una party. Hay muchos juegos que sí son un poco más estructurados en este sentido, sobre todo los juegos más apuntados al público infantil, que te dicen, bueno, ustedes son héroes, los héroes son buenos, vayan. Esa puede ser una idea. Pero, por otro lado, digamos, nadie te detiene a hacer los monstruos. Ahí te va a tener. D&D te da stats, te da cosas para hacer los monstruos. Por ejemplo, está la raza Minotauro, por decir algo, o el Centauro. Ahora salió el Hipótido, va, el GIF, no me acuerdo muy bien. Y podés hacer estas cosas. La pregunta es, digamos, va un poco más allá, digamos, ¿qué es lo que querés hacer con monstruos? ¿Cómo sería la historia de los monstruos? Eso sí está un poco más interesante. ¿A dónde vas a ir? Pongamos, ¿no? Hay uno que me acuerdo ahora que hicimos un video, que es un juego de una sola hoja, que se llama La bruja está muerta, que los personajes son animalitos que acompañaban a una bruja. Un día vino el cazador y mató a la bruja. Y los animalitos quieren venganza del cazador. Entonces, cada uno del grupo es un animalito, tipo un conejo, un búho, un pato, un oso, qué sé yo, un osito. Son todos animales chiquitos. Y tienen que ir a buscar al cazador y encontrar venganza. Ese es uno de los que me acuerdo ahora. Pero digamos, sí, podés implementar eso en otros juegos también. Fabricio, tengo muchísimas ganas de jugar la llamada de Tulu. Ya vi tus videos, pero me sigue costando entender. ¿Algún lugar para complementar? Y depende de la edición. Lo cierto es que la llamada de Tulu usa un sistema viejo. Sistema viejo. Se quedaron, digamos, con el sistema de 100, muy clásico del juego, muy característico, que los acompañó, digamos, toda la vida. Salieron otras versiones, salió Tulu de 20 cuando en un momento. Cuando en un momento Hasbro sacó de 20 de todo, sacó, no sé, de 20 Modern, no sé si es de Hasbro, bueno, salió de 20 Modern, pero salió Aventuras Orientales, era el mundo de Leyenda de los Cinco Anillos, pero en D&D, y así un montón de cosas más. Para complementar, y lo cierto es que. Lo mejor que pueden hacer para entenderlo es jugar las aventuras que vienen en el manual. Como ya vienen todas escritas, no hay que pensar mucho. Y dentro de esas aventuras te dicen las reglas que vos tenés que aplicar y cómo las tenés que aplicar. Entonces tenés un montón de ayuda para poder llevar a cabo la historia. Y una vez que terminás esa aventura, podés seguir desde ahí algo que vos quieras crear. En sí, el juego se trata más o menos de tirar números bajos en D100, en lo posible bajos, a veces hay que tirar alto, eso también es raro. Y el sistema de combate es muy simple porque nada, sos una persona. Uy, perdón. Así que. Para mí, mi recomendación es esa. Tratá de dirigir o leer por lo menos las aventuras que vienen en el manual. Y las opciones que te presenta y las reglas que están ahí. Además, también te da recortes de diario para cortar o para compartir a los jugadores. Eso siempre está bueno. Y no, de última, si tenés alguna pregunta un poco más específica, hacela, así trato de acordarme las reglas. La única que me acuerdo. La única que me acuerdo ahora es la de la sanidad, la de la cordura, quiero decir, que bueno, que tenés que tirar por debajo de tu cordura actual.
Paquero, a mis partes les quiero hacer un mini especial navideño, pero no sé qué historias se podrían hacer con concepto navideño, ya que con Halloween es fácil, terror, pero ¿cuál es el concepto de la Navidad? Y está, es una buena pregunta, digamos, ¿cuál es el concepto de la Navidad? Hay como muchas cosas, compartir, generosidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que vos considerás que debería pasar en Navidad? Muchas historias de Navidad se tratan de gente llevando cosas a otras personas que no tienen o que tienen menos. Generalmente son niños. Y eso puede ser una buena idea, tipo. Algo como el grupo tiene que custodiar una caravana de un mercader que está llevando. Cosas, tipo comida, abrigo, juguetes a un pueblo que está muy muy lejos y lo azotó el invierno. Y esta persona viste de rojo, tiene barba, la carreta está tirada por renos en vez de caballos. Y podés jugar por ese lado. Entonces, ellos tienen que salvar la Navidad haciendo que la carreta llegue hasta el lugar. Y tenés un montón de cosas para hacer ahí. Podés poner monstruos, podés poner peligros, ladrones y cosas por el estilo. Puede ser, es un buen comienzo para una aventura de Navidad. O había una película de Navidad que no me acuerdo cómo se llama, muy muy linda, animada, que trata sobre un hombre que trabaja en el correo y encuentra un carpintero que hace juguetes, entonces él entregaba juguetes. Eso también puede ser. Tal vez algo así. Suena lindo, suena una aventura linda, súper rápida, que a todos les va a gustar. Además estoy seguro que hay, digamos, tipo, Papá Noel debe estar, la hoja de personaje de Papá Noel debe estar, o cosas de Navidad deben estar. Por ahí ando vuelta y todo. Oh, DJC. Tengo una duda en Tulu. Un personaje es un agente de unidad K9 o K9, que son los policías con perros. ¿Cómo puedo manejar la parte del perro que va con él? Bien. Buena pregunta, me gusta. Es un personaje súper copado para tener, además. Un perro es un gran recurso. Yo lo que haría es que el perro actúe después de él, ¿sí? En base a las órdenes que él le da. En su turno, parte de su turno sea darle una orden al perro y que la siga. Como para que sea organizado nomás, tanto en el combate como el resto de las acciones. Después, el perro tal vez... el perro tal vez tenga algún sentido un poco más agudizado que los demás. Tal vez podrías, digamos, hacer una tirada por ellos. Déjame ver rápidamente si encuentro una hoja de personaje de perro, porque seguramente van a estar los perros, digamos. Perro de Tíndalos. Complicado. Acá está. En el manual del PM, sería del Storyteller, hay una página que tiene mascotas. Y están los stats para el perro. En inglés, en la página en inglés es 337, acá la encontré gracias a una persona muy, muy amable de internet. Y ahí están todos los stats para los perros. Y te puede ayudar mucho eso. Vaquero. ¿Conoces Mutant Year Zero, tanto videojuego como juego de rol? Y si los conoces, ¿qué opinas de él? ¿Lo has jugado o te llama la atención? No lo conozco. Pero me hicieron llegar el manual por una persona que nos lo regaló y está ahí pendiente en los juegos de rol que vamos a hacer. Pero tengo ganas porque lo que pasó este año fue que decidimos movernos un poco de D&D. Veníamos haciendo un montón de videos de D&D y nos dejamos llevar. Hicimos un montón de videos de otro juego que estuvo re bueno. Aprendí un montón de sistemas súper extraños. Todas las... La tirada de videos de juegos de rol de una sola hoja estuvo buenísima, muy muy buena, muchas cosas súper extrañas. Y
En el medio de todo eso nos regalaron Mutant Year. El tema es que justo cuando dijimos, bueno, lo ubicamos por acá, también tuvimos que tomar la decisión ejecutiva de decir, tenemos que volver a DD. Hay muchas cosas que salieron, entre todos los videos que hicimos salieron como dos o tres manuales que no habíamos cubierto y dijimos, bueno, hay que volver. Y ahora estamos empezando DD de nuevo. Ahora se vienen también un par de videos de DD. Y Mutant Year está. El año que viene seguro vamos a hacer video de esto porque, bueno, en forma de agradecimiento a la persona que nos regaló el manual. Y porque tengo muchas ganas. Muchas, muchas ganas de hacerlo. No conozco el juego, el videojuego. Lo voy a buscar, a ver de qué se trata, eso seguro. Randelver. Traigo una pregunta a raíz de un video que vi hace poco. ¿Los dragones pueden presentar albinismo tipo dragón rojo albino? Así que es de color blanco, ergo tiene aliento de fuego. Yo no veo por qué no. Esto ya es más una decisión de creación de mundo del DM. Si el albinismo es un rasgo que pueda presentarse en el mundo, creo que nadie escapa, digamos. Si te toca en medio. No estoy seguro, digamos, cómo funciona la genética en eso, pero si se presenta así, no veo por qué no. De hecho, suena algo interesante para tener un dragón albino, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Va a destacar entre los demás, hay que ver, digamos, qué otra cosa tiene, ¿no? Pero es una decisión del DM de si presenta ese rasgo o no en el mundo. Me imagino que no va a haber problema. De hecho, puede usarlo para algo interesante. Otra de Fran. Lu dijo. Bueno, no sé si juegan Pokémon Unite, pero Fran y Lu, y hay un par más en el Discord nuestro que están re metidos en el Pokémon Unite. Y yo cada tanto juego, Bache también. El tema es que hace poco salió un personaje. Una ardilla gordita. Que parece que tiene barba. Y tiene una habilidad que se llama Erupto. Instantáneamente Bachi dijo, este sos vos. Luciana dijo, este es idéntico a Levan. Y jugué con la ardilla y tengo que decir que el poder de Erupto es re poderoso, super poderoso. No se te quiere acercar nada si tenés Erupto. Así que bueno, ahí está. Vaquero. PlayStation, Xbox, Nintendo. ¿Cuál de las tres es la consola más bonita? La verdad que nunca fui de jugar muchas consolas, nunca tuve gran variedad o cantidad de estas. Pero lo que sí, digamos, de las que jugué, nunca jugué Xbox, creo. Jugué bastante PlayStation. Pero las que me parecen más lindas son las de Nintendo. Como que visualmente son bonitas. Las otras son cajas súper tecnológicas, re maravillosa, que hacen de todo. Pero las de Nintendo, la Nintendo Switch parece linda a la vista. Tipo, es roja y verde. Así que bueno, espero que ayude esa respuesta. Sí, vaquero. Gracias por el cheer. Anónimo cheer. Qué grande. De manera completamente personal, ¿cuál es tu mitología favorita? ¿Cuál es la que más te gusta ver adaptada o usar en el rol? ¿Y cuál crees que podría dar más, pero no tiene mucha visibilidad? Bueno, mi mitología favorita va variándose de una época. Esto ya mismo lo tengo que decir. En algún momento fueron los egipcios. Recuerdo mis años de estar interesado en la cultura egipcia. Sobre todo más de chico. También pasé por los nórdicos. Pasé por el japonés un rato. Ahora, bueno, no sé, tal vez los nórdicos de nuevo. Pasa que los nórdicos hice una campaña de los nórdicos y estuvo bien, estuvo re divertida. Pero no sé si volvería pronto. Tal vez mi mitología favorita sea la nórdica. ¿Cuál es la que más te gusta ver adaptada o usar en el rol? Y hay mucha parte. Hay mucha parte de Europa que es muy clásica para todo lo que es fantasía, ¿no? Como castillos, dragones, toda esa parte de Alemania y toda esa zona del mundo siempre tuvo estas historias de caballeros, etc. Y más allá de que me gusta ver adaptado o no, es muy fácil
introducir a una persona con esa mitología a los juegos de rol. Y por eso me parece súper interesante. O sea, es una buena base para partir. Porque después te podés ir a cualquier lado. Te podés ir a África y hay unas cosas súper extrañas que nunca antes viste. Te podés ir incluso más al norte, al polo norte, y ver la cultura de esa zona, de esa época, súper también extraña por no conocerlas, no porque sean raras. Y pero bueno, la europea es una buena base, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál creo que podría dar más, pero no tiene mucha visibilidad? Y todo lo que es Sudamérica. Yo creo que en Anure estoy intentando, digamos, utilizar mucho material de toda esta parte del mundo, pero es gigante, hay de todo en Sudamérica. Hay una historia que siempre me gusta, que es en Chile, no me acuerdo cómo se llama, ahí es una isla, pero está conformada por dos dragones que peleaban, que eran hermanos. Muy buenísimo eso. México tiene una cantidad de mitología inmensa también, preciosa y llena de cosas. Al sur de nuestro continente también, toda esa parte, hay un montón de cosas geniales para usar. Lo cierto es que estamos llenos de mitología que, bueno, es por diferentes motivos históricos, quedó aplastada. Y para mí es súper importante que nosotros mismos la mostremos. Tipo, hagamos el esfuerzo de mostrarla de alguna manera. No hace falta que estemos hablando todo el día de ella, pero sí. Si estamos jugando rol, aprovechar algún poquito y mostrar algunas joyitas de ese momento. Nos ayudaría más a como pueblo, digamos, a como pueblo, digo, continente, ¿no? A estar un poco más unidos, porque la verdad que no hay gran cantidad de cosas. De hecho, cuando salió Mastica en aquel momento para D&D, desapareció. Dijeron, ya no está más. Y Mastica estaba basado en Centroamérica y todo eso. Pero bueno, tampoco era el mejor ejemplo, ¿no? Y hay otros juegos que salieron, sí, un poco más dedicados a la parte de la conquista, que también están bien. Pero bueno, yo creo que toda la mitología sudamericana que podamos usar siempre rinde y siempre los va a sorprender. Porque hay cosas sumamente interesantes para ver ahí. Nota. ¿Te gusta la ambientación egipcia para los juegos de rol? Sí, el desierto tiene un encanto muy, muy único en comparación al resto de las cosas. Como que la mística del desierto y sobre todo esa zona, ¿no? Del mar Mediterráneo, todo ese desierto que se extiende hacia Asia, desde África, es simplemente algo muy interesante. Sin contar que la película de cuando era chiquito, Aladdin, era una de mis películas favoritas. Y me acuerdo las primeras escenas, que son el cielo azul oscuro con las estrellas blancas por ahí dando vueltas, pero azul oscuro y tiñendo todo de este tono azul de noche. Las arenas frías, pero de día hacen mucho, mucho calor. Ahí va. Quiero esta cámara. Tengo que sacarle lo que sea que esté haciendo ese foco. Y sí, siento que el desierto hay muchas cosas. La inmensidad del desierto también ayuda mucho a la narrativa. Ayuda a centrar a los personajes o a hacerlos sentir solos o minúsculos. Eso siempre está bueno. Como perspectiva de las cosas que hay. Siempre además puedes tirar un gusano gigante. En todos los desiertos de fantasía siempre hay un gusano gigante que come gente. Star Wars, Dune, Tremors. Siempre hay algo así. Así que sí, la egipcia además me gusta mucho. Las momias como muertos vivientes son buenísimas. Hace poco sacamos, no sé si ya salió el Instagram, pero sacamos una momia que para mí es tipo la última momia que hay en D&D. Toda esa parte está buenísima. Las pirámides o los dungeons están armados para hacer algo así. Así que sí, toda la parte egipcia es muy interesante para nosotros. Fran, ¿hay algún sistema que mezcle ciencia ficción y fantasía D&D aparte? Bien. D&D aparte. A ver. Sí, está Shadowrun. Que hace esto. Es. Si vieron la película Bright, hay mucho de Shadowrun ahí. Que bueno, son razas, tipo elfos, orcos y qué sé yo, que están en un mundo muy, muy tecnológico. Y pueden ser hackers, pueden ser.
Había la clase de guerrero básica, me gustaba. El nombre es Street Samurai, el samurái callejero. Y tiene esto: hay magia y fantasía, y hay tecnología y cuerpo de la ciencia ficción. El otro no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre en este instante, pero está por ahí. El hombre va a volver. Ya lo perdí. Shadowrun es genial para esto. Tiene de todo para hacer. Podés hacer un orco hacker o un enano hacker y ir a atacar a un rascacielos. Todo el rascacielos es un tiroteo hasta llegar arriba y hay alguien con magia. La verdad, recomendadísimo. Vaquero. En los Reinos Olvidados, ¿hay algún motivo por el que haya tanto no muerto por ahí moviéndose? Porque en una campaña leí que está plagado. Y no sé si me lo tengo que inventar el trasfondo o algún dios hace muchos años maldijo sus tierras o alguna cosa así, si yo sé algo. No estoy seguro si hay alguna razón por la cual haya tantos muertos vivientes. Imagino, si sos un mago malo, probablemente, digamos, la nigromancia sea una gran herramienta y los zombies sean fáciles de conseguir como tropa. Simplemente necesitas gente muerta. Y podés matarlo con algún hechizo, después lo revivís y es dos por uno. Un enemigo menos y un aliado más. Pero no estoy seguro, digamos. Seguramente hay algún evento catastrófico que, tipo una nube súper oscura de podredumbre, cubrió la tierra, la manchó, ahora es un lugar donde los muertos se levantan. Pero no estoy seguro. ¿Por qué justamente Reinos Olvidados es así? Pero lo bueno es que no es siempre así en todos los planos oficiales. Everron no tiene de esto. Everron es tipo mucho más tecnología y otras cosas. Lo mismo para los demás. No todos se basan tanto en muertos vivientes. Eso es importante tener en cuenta. Ravnica está, si bien en Ravnica hay muertos vivientes, es un setting urbano donde hay mucha gente, edificios y cosas por el estilo. Así que hay variedad. Pero bueno, Reino Olvidado tiene esto de los muertos vivientes. Abel el Dormido. Ya que estoy, lanzo una pregunta. ¿Alguna vez jugaste o viste alguna partida donde los personajes no son interpretaciones de personalidades construidas, sino que son los jugadores mismos con poderes e inmersos en un mundo de fantasía donde cada uno es como es? ¿Qué te parece? Sí, de hecho, es algo que cada tanto me preguntan y la partida que recuerdo ahora estaban jugando vampiros en un grupo. Yo no estaba jugando ahí. Pero recuerdo que el DM era muy bueno en vampiros. Yo era joven en aquel momento. Y era todo un grupo de amigos que se hicieron los personajes entre ellos. Tipo, ah, vos tenés animalismo porque te gustan los animales o te interesan los animales. Y vos tenés celeridad porque te la pasás corriendo. Y se armaron entre ellos los personajes así. Y jugaron en el pueblo donde vivía yo. Y eran todos amigos también en el juego. El tema es que el personaje de el DM desapareció. O lo secuestraron, algo por el estilo. Y nada, fue divertido. Es una buena forma de romper con todo el constante juego de rol que venimos, digamos, interpretando a otra persona. Y ellos la pasaron re bien. Al parecer fue una campaña súper épica, la mejor campaña de rol para ellos, probablemente. Y se la celebro porque seguramente la pasaron genial. Yo no me acuerdo de haber hecho algo así. Tal vez. Estoy seguro que algo así hicimos, pero bueno, se me fue. Está bueno, es divertido. Hay que ver cómo llevarlo también, digamos, porque es súper importante que, por más que estés jugando a un personaje que sea exactamente como vos, las cosas que suceden en el juego no se tienen que extrapolar a la vida real y tiene que seguir siendo un juego para que todos la pasen bien. No hay por qué tratar mal a otra persona simplemente porque estás dentro de un juego. Así que sí, es divertido. Si lo prueban, avísenme. Espero que la pasen genial. Cuéntenme qué tal salió. Y un juego especial para eso creo que es Over the Edge. Over the Edge es un juego extremadamente extraño que está ahí arriba en la caja. Esa parte blanca es Over the Edge, esta de acá. Un juego muy extraño, lleno de
Ciencia ficción, fantasía, realismo. Muy, muy raro. Y se presta para todas estas cosas así de controversiales. Vaquero, ¿ves Netflix? Y de ser así, ¿me recomendarías una serie y una película? Series, estoy viendo ahora una en HBO. Se llama Succession. Muy buena. Se trata sobre el poder y cómo la gente lo anhela, lo desea y hace cualquier cosa por obtenerlo. Maravillosa serie. Y película. Película, película. La última película que vi que recuerdo así en Netflix, creo que era. No me acuerdo si la vi en Netflix. Se llama Pig o Cerdo. Pig. Una película de lo más extraña. Creo que es la. Si te tuviera que poner una sinopsis, es la versión real de John Wick. Sigue siendo bastante fantasiosa, pero. John Wick es extremadamente fantasiosa, además. Nota. Si los eructos de León entrasen como alianza de ID, ¿qué nivel tendrían y cuánto dañarían? Yo creo que digamos que van evolucionando. Son como hechizos. Si vos a medida que mientras más slot gastás, más efectos tiene o más daño hace. Pero no sabría cuánto daño hace. Vaquero. ¿Conoces a Mago de nivel 1? Usuario en Instagram. De no ser así, te lo recomiendo. Adapta cosas de la cultura y mitología mapuche de ID. Es genial. Uy, genial. Vamos a buscarlo ya mismo porque me súper interesa. Mago de nivel 1. Vamos a buscarlo, a ver. ¿Dónde lo encuentro? No lo encuentro. Bueno, pasame después el usuario. Pero. Porque yo no, ahora tal vez estoy buscándolo mal. Sí, lo estoy buscando mal. Genial, genial que hagan cosas así. Adaptaciones de. Me gustan mucho cuando alguien agarra y dice, bueno, voy a hacer Spider-Man en D&D y vamos a ver qué sale. Son divertidas esas cosas. En algún momento todas tienden más o menos a lo mismo. Pero no es culpa del sistema en sí. Probablemente son los personajes que se eligen. Si eligen todos los personajes que vuelan, bueno, todos van a volar. Todos van a tener los mismos poderes, super fuerza, etc. Pero son divertidas, algunas son muy muy geniales. Como bueno, hay un monstruo que me gusta mucho, que no sé de dónde salió, que es bien bien homebrew. Es el oso. ¿Cómo era? Undead. Oso no muerto con brazos de tiburón. Una maravilla, Samu. Una maravilla. Es un oso zombie que en vez de brazo tiene dos tiburones. Súper poderoso. Súper divertido. Digamos. Vaquero, ¿has leído las crónicas de Kane? No, pero me suena mucho. Tal vez Bachi me dijo algo de esto, pero la verdad no me acuerdo nada. No, no leí. ¿Están buenas? Calle Falso 1, 2, 3. ¿Hay alguno ambientado en América del Sur, onda Selva Brasil o los Andes? Hay. Lo que sí conozco son juegos de. Son juegos más pequeños o poco conocidos. Por ejemplo, hay uno que hicimos nosotros un video que se llama La Reliquia, que es un juego de una sola hoja, creado por gente acá de Argentina, de Épica Juegos, que se trata sobre los granaderos cruzando los Andes, por ejemplo, con San Martín, y se encuentran a una persona que les dice algo medio místico. Muy, muy bien, muy bien. La idea del juego está buena, el juego es muy, muy sencillo. Re da para hacer algo más interesante. Está en nuestros videos. Creo que fue el primer video que hicimos de juego de una sola hoja hace un montón encima. Después encontré otros juegos que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Hay uno que sí tiene un manual un poco más grande, pero no estoy del todo seguro. Lo cierto es que no hay muchos manuales ambientados por. No hay muchos juegos ambientados por acá. Pero estoy totalmente convencido de que van a seguir saliendo juegos de rol, sobre todo creados por gente de acá que van a tener éxito y la van a pegar. Y eventualmente vamos a tener más manuales con más representación en latinoamericana. Que sería genial.
Vaquero, ¿cuándo fue la última vez que fuiste player en una campaña? Nunca jugué una campaña. No siendo de... Nunca estuve en una campaña de principio a fin, o de principio hasta el fin de mi personaje, o hasta que se perdió la campaña. Así que no. Nunca. Haber el dormido. ¿Algún otro juego o actividad grupal que recomiendas fuera de rol para afianzar el grupo y mejorar la dinámica? A nosotros nos gusta mucho juntarnos a comer. Cuando podemos, nos juntamos a comer y a tomar algo. Generalmente alguno cocina algo o terminamos pidiendo algo y charlando, charlamos, charlamos y charlamos. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, es ir a actividades de los otros. La semana pasada nos tocó acompañar a Lu para llevar una escultura que tenía que hacer a su facultad, así que fuimos para allá. Después, unos días más tarde, Max tocaba en un parque con su orquesta, así que fuimos a verlo, eso estuvo genial. Y nada, compartir muchas cosas. Hay cosas que simplemente son compartir y charlar, ver qué está haciendo el otro. Los videojuegos sirven muchísimo, que durante un tiempo con Max nos juntábamos a jugar videojuegos y no jugábamos juegos cooperativos en sí. Jugamos un juego single player y íbamos turnando cada tanto para que el otro mire como si fuera una película o comente ahí atrás. También ir al cine, eso siempre está bueno. Ir a algún recital o algo por el estilo. A nuestra edad, juntarnos a comer y tomar siempre suena lo más práctico y posible. Adix. Pues aquí hay una pregunta complicada. Como dije, la party de mis jugadores está dividida y esto me está empezando a desanimar. No es que no pueda, sino que siento que volví a perder otro jugador y siento que es mi culpa. ¿Qué me recomendás? Bien. Ah, no me acuerdo de todo esto. Mirá, si te estás desanimando, es importante que le digas al grupo, chicos. Tal vez cometimos un error, tal vez cometí yo un error, pero no me está gustando por dónde estamos yendo. Siento que estamos lastimando nuestro vínculo en pos de jugar rol y no es lo que queremos hacer. El rol debería servir para afianzar los vínculos y tener algo más que compartimos. Me parece esa charla hay que tenerla en el grupo y ver, digamos, si realmente conviene seguir incluso jugando esa aventura o no. Tal vez parar un instante y jugar otra cosa, cambiar seguir después la aventura. Pero si lo que estás sacando de rol es que lo estás pasando mal y estás lastimando al grupo de amigos o eso es lo que vos sentís, charlalo. Y a veces es mejor parar y sanar las heridas y charlar en el grupo y mejorar todo a seguir jugando por inercia. No vale la pena perder amigos por el rolito. Qué grande. Pero mi recomendación es esa, que charles con todos y les digas, chicos, siento que está pasando esto con el rol. Y no es lo que quiero. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas son mis ideas. ¿Qué piensan ustedes? Siempre lleva una propuesta y preguntarles qué piensan ellos. Para que la responsabilidad sea de todos, digamos. Si vos llevás un problema y le preguntás, así, bueno, ¿qué hacemos? Queda en la mano de ellos buscar la solución. Ahora, vos presentás un problema, presentás una posible solución y después le preguntás qué les parece, estás dando una opción a ellos de poner su propia idea o de considerar la tuya. Entonces, súper importante que vayas y charles con ellos y considere realmente, digamos, si vale la pena seguir perdiendo gente por esto. Mi recomendación es esa: charla y buscar la manera de que todos la pasen bien. Espero que se solucione. Es una situación difícil, pero bueno. Espero que funcione. Nota: ¿has leído Sotique? Es muy parecido a Lovecraft. Muy bueno. No, no lo leí, pero suena recopado. Me gusta el nombre. Ahora mismo estoy leyendo un cómic que se llama Transmetropolitan, que es un cómic sumamente divertido, súper hilarante, extraño como pocos. Es subfuturista y sobre un periodista que está muy enojado. Pero lo voy a buscar.
Beltane, todo mal. La última vez que jugaste una campaña fue con Lordi. ¿Cómo te olvidaste de eso? Con Lordi jugamos una pequeña aventura. No me acuerdo cuántas sesiones fueron. 6, creo. Estuvo divertido, estuvo re divertido. Pero creo que lo que se refiere Luciana es que antes de que Lordi empiece con todo esto, nos dirigió a Dardo, ok. Bueno, igual, antes de que empiece todo Lordi a dirigir, nos dirigió a nosotros una pequeña aventura. No solo para introducirnos en vampiros, sino con nosotros para conocerlo como DM. Y eso estuvo re bien. Y ahora, digamos, tengo un personaje muy secundario en la partida que están jugando ellos. Y está bien. No estoy jugando una campaña per se, no soy un personaje recurrente o constante, pero estoy ahí. Bueno. Transmetropolitan, ahí como lo dijo Luciana. Muy, muy buen cómic. Súper recomendado. Es una persona. Es un periodista que está muy enojado en una ciudad del futuro. Súper divertido. Bueno, creo que parece que no hay más preguntas. Genial. Igual tenemos un rato más para charlar. Quiero recordarles, quiero mostrarles de nuevo ahora que hay más gente, tal vez. Que un amigo de la casa nos regaló, nos imprimió el barco de nuestra aventura de D&D. Es simplemente maravilloso. Tiene estas velas rojas así, se mueven. También se mueve el timón acá abajo. Eso está recopado. Y también nos hizo el coso para apoyar. Verdad, una locura. Ahí veo, tú te ves, hay un juego post-apocalíptico. Sí, ya te digo. El barco se llama Nube Solitaria. Hay un juego. Se llama Apocalypse World, que es un, bueno, un mundo post-apocalíptico. Pero hace poco me acuerdo de ver algunos españoles que estaban sacando un juego. Que bueno, lo bueno de ese juego es que va a estar en español, ¿no? Después hay otro que tiene un nombre re extraño que se llama Mork Borg, que es un juego europeo de Europa del Norte. Es un juego apocalíptico, pero. No, no es robota. Morkborg es un juego político, pero el tema es el death metal. Está lleno de violencia y de tipo esqueletos gritando y diferentes tipos de violencia en general. Morkborg. Tal vez no suene así porque creo que o alguna de las O tiene una diéresis. Pero va por ahí. Robota, no sé, no estoy de todo seguro si es apocalíptico. Estoy seguro que eso bastante sé, es sobre unos robots. Y que tienen que explorar un poco el mundo este que están encontrando. Y a ellos mismos. Todavía no tuve la oportunidad de leerlo, ya lo voy a hacer. Pero bueno, dentro del apocalipsis está Apocalypse World. Como su nombre lo indica, y este Morkborg que a mí me llama mucho la atención, quiero saber de qué se trata. Porque el manual está buenísimo. Va, a mí me gusta ese tipo de arte así, bien grotesco. Y bien, bien visceral. Hay otra pregunta. ¿Cómo funciona el conjuro salto? Si yo camino los 10 pies mínimos que me pide para saltar y uso el conjuro, estaría saltando 60 pies. Vamos a leer salto. Vamos a leer el conjuro salto. Este es uno de los conjuros que más divertido de todos.
Eso es todo lo que hay que hacer. Dice, tocas a una criatura, la distancia de salto de la criatura se triplica. Ahora, tenemos que leer las reglas de salto. Las reglas de salto son muy, muy simples, dependen de nuestra fuerza. Tenemos dos tipos de salto, que es el largo y el alto. Lo del movimiento es... Lo de moverse 10 pies no es para el hechizo, es para la regla de saltar. Que tenés que moverte, tipo tomar carrerita se llama acá. Tipo, te mueves un poquito y después haces el salto. Bien. Si haces el salto largo... Ajá. El salto largo dice... ¿Por qué no dice cuánto puede saltar? Bueno. En sí... Vamos a leer la parte bien de la regla del salto. Porque... El hechizo es bien simple, ya lo sabemos. Pero ahora... No me acuerdo cuánto podía saltar. Era algo tipo... Ah, eso era. Igual a tu puntuación de fuerza. Bueno, está. Si usas el hechizo salto y intentás el salto largo, te moves el triple hasta el triple de tu puntuación de fuerza. ¿Esa era la pregunta? Sí, hace exactamente eso. Te moverías esa distancia. Ahora, el salto alto es 3 pies más tu bonificador de fuerza. Y el hechizo te triplicaría eso. También tenés que moverte 10 pies, ¿no? Adex, agregando una pregunta más. Grande Gon. Uy, está cazando nota. Mis otros nuevos jugadores con otra crónica decidieron empezar en el mismo lugar y están en el mismo mundo. Todo bueno. Pero ya ocurrió un evento importante con personajes canon y así. ¿Cómo me recomiendas que a los nuevos los haga partícipe de este evento? Porque ellos dijeron que queremos empezar un poco antes que se suceda. Bien. O sea, ellos van... Vos tenés el mundo que ya pasó, por ejemplo. Vamos a decir un evento. El año nuevo. El año nuevo ha sucedido. Y los jugadores, el segundo grupo empezó y dijeron que querían empezar antes del año nuevo. Mi recomendación es que empiecen en otra parte del mundo y que cuando lleguen al momento de que se encuentre el evento, ellos lo vean simplemente desde otro ángulo. O que les lleguen noticias de ese evento en la otra parte en la que están. Ahora, si van a participar de ese evento, tal vez podrías usar cinemáticas para describir lo que ya hizo el otro grupo. Y que ellos interactúen de alguna manera haciendo cosas alrededor, si no querés irrumpir ese evento que ya hicieron nosotros. Pero no hace falta, digamos, complicarla mucho más. Mantener el evento... Si vos lo... Imagino que vos querés es mantener el evento lo más estático posible, digamos. Es algo que ya hicieron los otros jugadores, ya se quedó así. Ahora, si ellos quieren... ¡Ey! Juan Chanquén, qué grande, se suscribió. Si vos querés... Si vos querés que ellos pasen por el evento, no hace falta que estén en el mismo lugar. Simplemente pueden escuchar noticias de alrededor. O de cosas para relacionarse con el evento, como gente que estuvo en el lugar, gente que vio cómo los otros peleaban, gente que canta historias sobre esta persona y ese momento. Esa es la idea. Pum. Cyberpunk 2020, ¿lo jugaste? 2020, ¿sabes qué me... Con Cyberpunk, estoy seguro, alguno de los viejos jugué. Creo que es 2020, ¿verdad? Porque los nombres de Cyberpunk me confunden. Sí, este lo jugué en el pasado.
Gran juego, muy divertido. El sistema de combate está genial. El de dispararse, está genial. Me los confundo los nombres, porque este es 2020 y salió hace un montón. Salió en el 98. El 2077 salió hace poquito. Pero sí, Cyberpunk, un juegazo, si lo pueden jugar, hay de todo para hacer. Este era el otro juego que me estaba. Estaba pensando qué juego mezcla fantasía con ciencia ficción. Estaba Shadowrun y este era otro juego muy similar, pero Cyberpunk no es tan lo que es fantasía medieval. Es súper fantástico porque de repente tenés gente con implantes cibernéticos que pueden hacer cosas que los animales hacen. Pero es todo relacionado con la tecnología, no es tanto. No hay magia, eso me refiero. Adria, ¿cuál es el conjuro más divertido y por qué es grasa? ¿Por qué grasa? No, no sé. ¿Cuál es el conjuro más divertido? Ay, no sé. Gracias, muy bueno. A mí me gusta. Ay, no, ahora no sé. no sabría. ¿Cuál es el conjuro que más me gusta? Ahora tengo que buscar hechizos y ver cuál es el que más me gusta. Porque sé cuáles son los que más cool me parecen. Los más dañinos, eso seguro. Son sobre todo los fáciles. Bueno, hay uno que. Este es bien, bien, bien tonto, que se llama Poison Spray. Y yo imagino al jugador tirando tipo raid. Tirándole veneno en la cara a los jugadores. Porque se llama Spray nomás. Sí. Cosas así, los que me gustan. No, no me acuerdo, no me acuerdo. De verdad. No me acuerdo todos los hechizos. Pero grasa es excelente. Al generar un. También son estos tipos de hechizos para mí. Los que generan un área de efecto. Que es igual para todos. Tipo, acá va a haber desastre. Me acuerdo, por ejemplo. El cambiar gravedad. Ese. Es sumamente brutal, es un hechizo re poderoso porque en un lugar donde estás cambias la gravedad. De repente, tipo, te caes hacia arriba. Grande, Lu, regalando suscripciones. Y a pesar, digamos, de que es súper poderoso, es divertido porque de repente cambia toda la escena. Eso. ¿Qué me pasa? Que me está. No tanto sueño. Gracias. Vaquero, ¿hay noticias nuevas sobre el Watch Dogs de Tulu? Todavía no. La verdad que. Bueno, parte de los anuncios fueron que este año fue un gran desafío para mucha, mucha gente. Nosotros, obviamente, no fuimos la excepción. Y se nos complicaron hacer muchas cosas. Pero siempre queremos apuntar a tener eventos. Y bueno, tal vez ahora estamos apuntando más a Navidad. Y el año que viene, tal vez hagamos algo así. Este año en Halloween. Gracias, Lu, otra suscripción. Este año en Halloween tuvimos la oportunidad de participar de una partida con Luciana en stream de Pifia hoy. Estuvo re divertida. Pude jugar un monje de la piedad, curando así a la gente con golpes. Re divertido. Pero. Sé que tengo que hacerlo. Pero por ahora del one shot de Tulu no. Yo no veo ningún tren. Bien. No sé si hay otra pregunta ahí. Creo que sí. Creo que la producción se distrajo con el tren. ¿Dónde? Acá. Estoy buscando preguntas, ¿eh? Bueno, Fran, si te gusta Cyberpunk pero no tiene magia, buscate Shadowrun, que tiene magia y tiene todo lo de Cyberpunk. Johnny, ¿va a volver la partida de Alicia en el País de las Pesadillas? Creo que no, todavía no lo sabemos. Probablemente vamos a empezar otro libro, juego así de.
¿cómo se llama? De los de DayDay. Que estaban buenos. Esos eran muy, muy, muy malos en comparación. Alicia, en Alicia perdí el combate y me ganó un monstruo re poderoso. En los de DayDay, simplemente el DM me dijo: ahora vos perdés. Así que probablemente juguemos un poco de esos. Pero Alicia todavía no sé. Porque es muy reciente. Perdimos muy rápido también en Alicia. ¿Qué libros recomendás para inspirarte en crear una campaña? Que no sean El Señor de los Anillos, ese es muy clásico. Bien, acá por ahí tal vez Luciana y Bachi tengan un poco más de información al respecto. Pero un libro que me llamó mucho la atención, que tiene una gran cantidad de world building, es la saga del Asesino de Reyes. Bien, muy lindo. Además, el escritor juega D&D. Y yo no estoy leyendo así tipo sagas. Bueno, por ahí, Luciana y Banshee, si me dan una mano en esta parte, te los agradezco. Yo por ahí puedo decirte más dibujitos. La casa de Hugo, excelente dibujito para hacer una campaña. Ahora empezamos a ver Anfibia, muy interesante. El de Infinity Train también. Bueno, uy, rompí algo. No me acuerdo qué más. Uy, estoy re distraído hoy, no sé qué me pasa. Voy a seguir, pero voy a volver a esta pregunta. Luciana y Bachi me han ayudado. Aria. ¿Cuál te parece el clan más interesante en Vampiro? Los Ramnos son los mejores, porque tienen ilusiones. Y con las ilusiones puedes hacer un montón de estupideces. No sé por qué, no tengo ni idea por qué justo en Vampiro me gustan los ilusionistas. Porque en el resto de los juegos no me parecen tan interesantes, pero en Vampiro hay algo diferente. Hay algo que los hace geniales. Todavía no sé qué es. Tal vez sea porque el dibujo de los Ramnos en el manual de 20 aniversario es un tipo extremadamente cool y se ve re bien. Las naves de la locura, ahí está, gracias, vale. Pero me gustan mucho las ilusiones que podía hacer en 20 aniversario. Estoy seguro que ahora también se puede hacer algo así copado con quimerismo en quinta edición. Pero bueno, para mí son los más interesantes. Tienen fortaleza. Una disciplina sumamente útil. Pero son los Ramnos. Para mí son los Ramnos. Nota. ¿Cuánto tiempo pasa Max pintándose la cara para vampiro? ¿Una hora, 2 horas, 2 días? Se toma bastante Max. Porque bueno, él es el que más maquillaje tiene, ¿no? Pero no sé cuánto. Tal vez una hora. Tal vez se tome una hora. Porque además no es solo ponerse maquillaje, cuando termina la sesión se lo tiene que sacar, porque bueno, el otro día tiene que seguir su vida, ¿no? La verdad que es algo genial que hace, porque le da al personaje un aspecto un poco muy, muy, muy interesante. Así como todos los demás, ¿no? Luciana se pone el vestido y el coso es en la cabeza. Le da a Henrietta una profundidad recopada y Bachi con todo lo que hace Luca también con Torito, su chaleco, como que los personajes vampiros son súper únicos. Eso está genial. Pero sí, Maxi es probablemente el que más tiempo pasa preparándose. Porque además de vestirse, como se preparan todos con la ropa, él, digamos, se tiene que pintar la cara de blanco, pintar los ojos de negro, como se pone también los de contacto, que son. Muy bien. Yo creo que una hora al menos. Adex, otra pregunta. Uno de los nuevos está en la crónica de los viejos. Obvio que otro personaje. La pregunta es: ¿qué me recomendarías para un jugador con un infiltrado? No quiero que se sienta que soy mejor con unos ni con los otros. No hagas nada. No hagas nada que no harías en ninguna de las otras dos mesas. Os dirigí como lo harías vos. No pongas ningún tipo de beneficio al estar en una mesa de estar con otro. Simplemente dirigí, vos estás ahí para jugar. En cuanto a la información que recibe un personaje que recibe el otro, va a depender de la historia que juegue cada grupo. Pero no trate. Vos no empieces separando a los vos porque se van a separar ellos y tal vez alguien de alguna manera se ofenda o algo por el estilo. Así que ignorá todo eso, ignoralo.
dirigí como lo dirigirías vos sin problemas. Así que dale tranquilo. Vaquero, esa bolsa grande que hay atrás, ¿qué tiene dentro? Esto es un puff. Es un sillón de. Es una bolsa grande de bolitas de trigo por chiquitas que te puedes tirar y se acomoda ahí. Tiene el mapa de Tierra Media. O sea, adentro hay trigo por nomás, por ahora. Por ahora. Vaquero, ¿vamos a ver más directos de Luke construyendo Minecraft? ¿O se vendrán directos sueltos donde Bachi y Max Olor digan algo o simplemente hablen con nosotros? Va a haber cosas que estamos preparando, eso seguro. Eso seguro, seguro. Porque. No, estuvimos hablando, digamos, de qué otras cosas podemos hacer. Todas relacionadas siempre con lo que sería el corazón del canal, que son los juegos de rol y demás. Y surgieron ideas copadas, así que. No puedo revelar nada porque, digamos, hay cosas que están en producción, hay cosas que están en planeamiento. A nosotros nos toma mucho organizar algo. No por una cuestión de que tal vez somos vagos, tal vez sí. Pero lo cierto es que ponemos mucho énfasis en toda la primera parte, que es investigación y desarrollo. Una vez que nos sentimos cómodos, que superamos esa parte, vamos a la ejecución. Y de ahí hay que seguir. Así que sí, por ahora hay muchas cosas que están en proceso de los primeros procesos: investigación, desarrollo, planeamiento y todo eso. Que no, en los cuales yo no participo activamente, participan los otros miembros del canal. ¿Cómo funciona la licantropía en D&D? ¿Es una clase? ¿Es una raza? ¿Es algo más? La licantropía, si no me equivoco, está considerada como una maldición. Por lo menos así era en aquel momento. Ahora, no estoy seguro porque. Tal vez en Barovia. No, en Barovia no creo. Barovia está de vampiro. Por ejemplo, el Blood Hunter tiene. No sé si es el. Sí, el Blood Hunter tiene una de las, subclases que. Una de las subclases que es un licántropo. Después hay otros que hacen cosas por el estilo. Pero, si no me equivoco, están todas relacionadas con la maldición del licántropo. Dándonos a entender que removiendo la maldición, tal vez removes la licantropía. Ahora, déjame ver un segundo. El tema es que no estoy seguro que haya, digamos, reglas super oficiales de licantropía. Probablemente salieron en algún manual. Es que realmente eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué salieron? Para mí es una modificación a la clase, ¿no? Por eso cuenta como una maldición. Y ¿dónde está? A ver. Déjame buscarlo rápidamente, ¿eh? Hay mucho material homebrew, eso es lo que estoy encontrando por todos lados de gente que dice, vamos a jugar licántropos y lo inventan ellos. Que no está para nada mal, es sumamente útil para la gente que quiere jugar. Pero al no ser oficial, viste, siempre suena raro. Pero suena raro por una cuestión de, digamos, cuánto testing tuvo esto. Déjame buscar algo. Debe ser divertido trabajar en D&D y que te digan, bueno, damos reglas para la licantropía y tu trabajo se consta en ir a leer libros de Hombre Lobo, ver películas de Hombre Lobo, series, todo lo que puedas hacer de Hombre Lobo para crear las reglas. Bien. La respuesta que nos da uno de los diseñadores de D&D es que pueden usar las
los stats y las habilidades del manual de monstruos de licántropo. Claro, vamos a ver. Vaquero, no manches. Nos das una muestra tirándote del cojín gigante. Después. Nota. Se viene tintazo de barba para el 22. Yo voto por verde. Para el 22. Tal vez no. No lo sabemos todavía. No, no, no creo poder hacerlo porque estoy haciendo. Yo tengo la piel muy mala. Y tengo mucho acné. Y ahora estoy tratándome el acné. Así que al estar muy sensible la piel, no puedo, digamos, más en la cara todavía. No quiero interrumpir el tratamiento que debería funcionar. Así que no, no viene barba pintada durante mucho tiempo. Excusas, excusas. Vaquero. ¿Has pensado en hacer podcasts de literatura de rol donde Bach y Lu estén convidadas y hablen de libros, inspiran y se inspiran en el rol? Yo lo pensé un par de veces. Yo estoy seguro, pero son cosas que ya no dependen de mí. Me gusta la idea, me gusta la idea. Hay que ver, digamos, qué es lo que quieren hacer ellas. Por mí, de una. Por mí suena genial. Suena también, digamos, algo en lo que yo simplemente tengo que estar de productor y listo. Fran, por allá hay mosquitos, están re hijos del mal acá. Sí, acá hay mosquitos en Rosario. Estamos al lado del río, así que hay inevitablemente mosquitos, lo cual es algo terrible en el verano. Que se evita simplemente no saliendo a la calle o no estando cerca de río. Pero, por alguna razón, a mí no me pican los mosquitos. Siento que las veces al lado del río Paraná está Rosario. Yo siento que si un mosquito me pica a mí es porque tipo sabe que soy la última opción. No, no, no me pican. La verdad que no, no. Vienen los mosquitos y atacan a las personas alrededor mío y a mí me ignoran. Lo cual está bueno. Suena bien. Adix, última pregunta. Como dije, con el grupo de jugadores viejos ya tenía todo planeado. Y así. Pero con todo lo que está pasando y ese sentimiento de que voy perdiendo los jugadores, ¿crees que sería correcto pasar a lo que tenía armado para los viejos a los jugadores hacia los nuevos? Bien. Suena todo un poco complejo, pero no, no lo es para nada. Vos preparaste material para las dos mesas. Y una como que se está apagando y la otra sigue. Si están en el mismo mundo, no hay ninguna razón para perder el material. Si vos querés que eso suceda, sigue adelante con lo tuyo. Y después, digamos, ves cómo lo acomodás para los jugadores nuevos. Ahora, si una de las dos mesas se apaga completamente, sí, agarrá todo el material ese que estabas ahí y tráelo para esta mesa y usalo igual, porque vos lo preparaste y lo trabajaste. Pero bueno, de nuevo, fíjate cómo van avanzando las mesas. Espero que se mantengan las dos, o por lo menos que la que se mantenga la gente copada y la pases bien. Carlos, hey, ¿cómo estás, Carlos? Tanto tiempo. Estaba viendo sistemas de experiencia en D&D quinta edición, donde para subir el nivel llegas a 100 puntos de experiencia, que según salió un Nerd Arcana. ¿Sabes cuál es ese un Nerd Arcana? No, no me acuerdo. Los últimos que estuvieron saliendo fueron todos relacionados con las clases. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. Ah, acá está. El 2017 parece que salió este. Ah, no sé si es el que estoy buscando. No creo. Pero bueno, acá hay uno. Yo puse. Esto es lo que puse en Google y es lo primero que salió. Bueno, parece que sale la última pregunta que podemos ir cerrando el stream acá. Muchas gracias a todos por pasar. La verdad, estuvo genial.
Un montón de preguntas copadas, un montón de gente interactuando. Y nada, gracias por todas las suscripciones que hubo y todos los followers que se sumaron, muy copado, y todos los cheers, eso, la guerra de cheers ahí estaba genial. Justo Carlos, sí, ya sé. Llegaste para el final. Pero bueno, por lo menos estuviste un ratito. Espero que le hayan servido las respuestas. Tengo que decirles que a mí me sirve mucho todo esto también. Yo aprendo muchísimo intentando generar respuestas, sobre todo coherentes. Uy, y un pasó por 50 puntos a nota. Qué grande. Gracias, gracias, gracias. A ver, para la producción me está diciendo algo. Bueno, gracias, gracias por pasar. Espero que estén atentos a todo lo que se viene de la taberna y les guste tanto como a nosotros. Así que bueno, los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Chao.